Trabajo de 6 de la mañana a 11. Tengo un gimnasio de pilates. Soy instructor de pilates, básicamente. A las 11 de la mañana vuelo a los lockers del gimnasio, me pongo la licra y me subo en la bici. Y cicleo hasta que llame la ley y me diga, ¿qué fue? ¿Vas a venir a almorzar o qué? Yo trabajo en BIT, hacemos equipos petroleros. Bueno, yo trabajo, tengo una florícola. Así que bueno, ya que estoy en el campo, el día al día también me he dedicado un poco a estos deportes. Mi nombre es Andrés Espinosa, yo tuve una hostería en Same y la hora de entrenamiento lógicamente es a la madrugada, a veces en la tarde. Yo trabajo, tengo una empresa de camarones, pero de ahí la bicicleta la he montado desde el año 94, siempre así en downhill, cross country, street, lo que haya. Yo trabajo en la hidroeléctrica de Paute. Yo soy la Nani, vengo de Puerto Quito, de la costa, y soy bióloga, recién llegada. Bueno, yo tengo un broker de seguros, y entonces trabajo todo el día normalmente. Trabajo, tengo mi taller como mecánico de bicis, aparte soy instructor, y obviamente mi día a día es trabajar, compartir con la gente, compartir con mis clientes, compartir con mis alumnos y con los amigos, obviamente, en un ambiente de hermandad. Tengo un negocio de una empresa de rastreo satelital. Entonces trabajo todo el día normalmente, igual entrenamos las mañanas con este y los fines de semana salimos cuando se puede, cuando dan permiso. ¿De tu vida? De mi vida, yo estudio historia y geografía. Bueno, yo trabajo en una empresa de pisos y revestimientos, en la cual ya tengo una fábrica que viene por 7 años seguidas haciendo esto. Yo aquí trabajo en taller de pintura automotriz. Yo soy radiodifusor y mi profesión soy ingeniero químico, algo de mi profesión, trabajo en la Universidad de Cuenca como profesor. La bicicleta le combino con el tenis usualmente. Bacán, hola, soy Ignacio. Bueno, soy ciclista, pero bueno, yo me dedico al turismo, trabajo en una empresa europea. Yo trabajo en... ¿Puedo decir nomás? ¿De dónde trabajo? Yo trabajo en Moyabaca,
Y ahí, bueno, ahí me dedico a hacer mantenimiento de autos. Y de noche a la familia, mi hermano. Así que fines de semana, unas horitas con mi compañero aquí, dejamos la familia botada. Encontramos medios malgeños a los que sabemos, pero ya después entregamos todo nuestro cariño. Our life is mountain biking. We ride every day. It's our main job. And just a small part of our life at home is firefighter, bombero. So we do that. But mostly we're always biking and training every day. Bueno, mi nombre es Claudio Berto. Y yo trabajo en una compañía de transporte en Quito. Y el tiempo a veces es poco para entrenar, pero se trata, se levanta tempranito y se va al parque metropolitano, al Chaquilñán, y se da vuelta por allá. Y la idea es mantenerse con físico, estar en este tipo de eventos, de vueltas que son clásicos y que es una maravilla poder compartir con la gente. Y este es un ambiente maravilloso, creo que es único, y esta carrera creo que es única ahora en el país, y es un clásico, y hay que estar aquí siempre. Es espectacular, el Cotopaxi, el Chincholagua, todo. La carrera es genial. Yo creo que es por eso que la carrera es la más apetecida por todos los ciclistas durante todo el año. Esa es mi percepción y creo que la del resto. 300, casi 400 equipos a espera de 200 cupos es lo que habla de esta carrera. Los caminos alucinantes, las bajadas muy técnicas, buenas. Lo chévere es que toda la gente, absolutamente todos los corredores, le dan todo y eso es lo chévere. O sea, uno no pelea contra el que va primero, sino contra uno mismo. No se gana, pero se goza. O sea, la Vuelta a Cotopaxi sigue siendo la carrera más reconocida y con todo el derecho del mundo, porque es una ruta mágica, pero cansada. La carrera del año más divertida para mí, porque complementa esas dos cosas, la montaña y la bicicleta y los amigos. And it's really fun. The people, it's a beautiful country, beautiful people, beautiful course. So, it's, I mean, why wouldn't you come back? It's for sure one of the best races in the world, I think. Ahí estaba la viviendo en Lima y me vine solo por la Vuelta al Coto una semana porque ya extrañaba la montaña y dije, pucha, la Vuelta al Coto no me la pierdo. La Vuelta al Coto. Una aventura única, ¿no? Quiero decirte que esto es algo estúpido. No se debe repetir. La cuesta que nos puso el Daniel no es ningún chiste. 48 de cuesta, cabrón. Y a ver, tú cuéntame por qué corres la vuelta con él. Porque no hay más. No, porque es un buen amigo. Es un buen amigo y más o menos tenemos el mismo nivel. Bueno, yo voy a correr este año primera vez con mi papá. Es la cuarta vez que yo corro y tengo el gran placer y el orgullo de correr con mi hijo. Así que vamos a disfrutar esta vuelta. ¿Y qué es el señor para usted? Es mi papá. Nos conocemos desde hace un tiempo. Estamos también normalmente entrenando en los fines de semana juntos. Estamos parte de un grupo que siempre sale el sábado. Y allá empezamos a correr las carreras y aparte en las carreras, aparte del físico, es importante llevarse bien, tener una buena parte de humor también y tomar las cosas a veces no tan serio. Y por eso nos motivamos y dijimos, ya, entonces vamos a la vuelta también. Es que no pude tener mejor compañera de viaje que la Margarita. O sea, me acolitó todo el camino, me dijo cómo ir, no nos sacamos el aire, fuimos todo el tiempo con la cabeza. O sea, increíble, súper bien. Qué linda experiencia. ¿Por qué corren juntos los dos? Esa es buena pregunta. Porque somos los dos deportistas, la verdad. Siempre nos vemos. Y somos esposos. Ajá, somos esposos. Y nada, esta es la primera vez que corremos juntos, pero... ¿Por dónde empezamos? ¿A qué parte quieres el saber? El enamoramiento, cómo nos conocimos, cómo es el... Desde chiquito, ¿dónde? Cuando desde era chiquito. Pequeño. Ah. Sí, ¿cómo eligieron a su pareja? Porque están juntos los dos. Esto es amor a primera vista. No es algo que le pasa a cualquiera. No elegimos. O sea, nos vimos nace. Y dijimos... Es para mí. Esto es para mí. Somos los dos. Muy bien. ¿Cómo se llama esta carrera, ve?
la Vuelta al Cotopaxi. No sé, creo que es la Vuelta al Cotopaxi, dijeron. Alguien me dijo por ahí que se llamaba algo así. Vuelta al Coto y qué dura, güey. La Vuelta al Cotopaxi. ¿Y qué es la Vuelta al Cotopaxi? A ver. La Vuelta al Cotopaxi. La Vuelta al Coto. Esta, la Vuelta que es en plano al Cotopaxi. No. ¿Cómo se llama, saben? La carrera, ¿saben cómo se llama? No. Se llama la Vuelta al Cotopaxi. A ver, dígame cómo se llama. La Vuelta al Cotopaxi. ¿Ah? La Vuelta al Cotopaxi. Otra vez. La Vuelta al Cotopaxi. A ver, le digo, una, dos, tres. La Vuelta al Cotopaxi. No, la modalidad de la carrera es una carrera de 2 días en parejas. Consiste en que los equipos den una vuelta completa al Coto, como su nombre le indica. Salimos de un punto, llegamos a un punto intermedio y volvemos exactamente al mismo punto el segundo día. Tenemos un campamento general donde los equipos llegan a descansar, a comer. La idea es que los equipos hagan el recorrido completo juntos. A los equipos que se separen una distancia muy exagerada se les multa, se les sanciona y hasta se les puede descalificar. La idea es eso, promover el trabajo en equipo, el espíritu de compañerismo. Y un poco también es lo que se vive en el campamento, ya no solo con el compañero, sino con en general toda la gente. Creo que vienen acá, comparten, disfrutan, se entretienen. Entonces, aparte del sufrimiento en la ruta, es como un chévere ambiente el que tienen mientras descansan, mientras comen juntos. Ha habido cosas chéveres este año. Cambiamos el campamento, estamos en un lugar como más amplio, más cómodo, la gente está contenta por el espacio que tienen para la carpa. Este año tuvimos un mejor comedor, ya con más comodidades, mejor atención, creo yo. Así que contentos, la gente se va súper contenta. Otra cosa que funcionó mejor es, creo que la entrega de chimbuzos. Este año recogimos el equipaje de la mayoría de los equipos en Quito. Entonces los camiones vinieron a silbar el campamento un día antes para asegurarnos de que el equipaje esté a tiempo, evitar los problemas que tuvimos el año pasado en el camino. Así que bien, cero problemas por ese lado. La gente llegó, tenía su ropa lista, armó la carpa enseguida, la comida estaba lista. Igual que todos los años, siempre cambios chiquitos en la ruta. No hay mucho a dónde cambiar, pero hicimos un cambio al principio de la primera etapa. Cambio aquí al final para llegar acá al Ayanaburco, al nuevo campamento. Y segundo día tenemos un buen cambio nuevo para la segunda mitad de la carrera. Una chévere cuesta nueva y una chévere bajada nueva. Cuatro, tres, dos, uno.
questions to the present day me. Moving backwards down the hill, see we weren't coasting. Moonlight illuminate my nights and my days. Sunray, make the people say. And a vision something missing, so let's keep it out loud. Keep my feet on the ground and my head in the clouds. I'm the arrow, don't let go. Shoot me forward, then I will go. And I go, and I go, and I go. Get up and go, make a deal, it's for real. Tell me what you know. Se cayeron, loco. Espérate, espérate, que se cayeron. ¿Quién se le ocurre hacer una ruta tan larga? No, bien chévere, muy chévere.
¡Empiece a llamar! A ver, número 88, 123. ¡Ah! ¡Capibara! No, están votando los primeros. 76. Ya están largando, ya están largando. Se van a largar. Ya está haciendo el conteo. 4, 3, 2, 1. Se fueron. Largaron todos. Rubén Garrido viene. Pueden ganar. ¿Cuánta ventaja les tienen a los otros? No sabemos. ¿No saben bien? Unos 5 minutos. A ver, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo fue todo? Súper lindo, una experiencia hermosa compartir aquí con Rubén. Gracias a Specialized, gracias a todo este lindo público que nos apoyó. Y este triunfo les dedico a mi esposa, a mis hijas. Gracias. Y a todos, ¿no? Gracias. Lindo, buen triunfo. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray. Take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will. One day,
like this Vuelta better because we won. No, but I think the course was better, more interesting, and the organization was really good, and the start and finish area and the camping was better. So I loved it last year, now I love it even more. Yeah. Súper chévere, sacado el aire, pero satisfecho. Sí, no, no, una linda experiencia personal, primera vez que tengo la oportunidad de participar en esta vuelta. Había escuchado, pero le digo sinceramente, satisfecho, emocionado por haber obtenido este triunfo. Pero mucho mejor la ruta que el año pasado. Más chévere que el año. Mucho más chévere, a la vez. Cada año está mejor. Cada año, mucho mejor el cambio a la... la noche, el campamento, todo mejor. Sinceramente mejor organizada, no hubo chance de perderse, que es lo que más, yo soy especialista en perder. La segunda etapa más exigente esta vez, bastante más dura. Pero bueno, es parte de, cada vez sea diferente. ¿Qué tal? Correr con el capibara es lo peor que me ha pasado en mi vida. La segunda etapa lindísima, mucho más linda que antes. Dura, pero mucho más linda, bro. Mucho más linda. ¿Por qué más linda? Porque nos mandaron, ya no nos mandaron ahora por Mulaló, por el pueblo, sino nos mandaron por una parte alta y luego nos hicieron bajar por los bosques. Estuvo mucho más linda la ruta el segundo día. Y el primer día también, bueno, estuvo riquísimo, muy lindo. El clima también nos ayudó muchísimo, estuvo espectacular. Si te digo, vuelta al Cotopaxi. Sufrimiento, pero del puta. ¿Y estás nervioso? ¿Es por la carrera o por la cámara? La cámara me pone nervioso a mí. ¿Qué? Es importante, ¿no? Discúlpame. Siga nomás. ¡Llegué! Con una marcha. Llegué. Llegaron los una marcha. Una marcha. Una. No dos. Una marcha. ¿Y qué hicieron en la subida? Subís como burros. ¿Cargando? No, nada. Todo el morro subió pedaleando. ¡Baila, baila! ¡Esto! ¡Eso! ¡Eso! Pero pisa. Ay, perdón, señor, dígame, pero no me disculpo. Yo como si era a los 15 años, ¿no? Disculpe, yo por la sombra estaba ahí. La última adquisición es del próximo campeón de mountain bike del Ecuador. Se llama José María Vesgara. Lo mejor de lo mejor.